Durante mucho tiempo no entendí lo que significaba realmente la soledad. Desde pequeña soñaba con tener mi casa, independizarme, vivir sola, sin saber todo lo que había detrás. Veía las series y quería sentirme como una de las protagonistas que van a estudiar otra ciudad, solo que en mi caso me mudé de país. Cuando vivía en Venezuela, evitaba cualquier plan que me hiciera sentir incómoda. Intentaba no estar sola durante mucho rato, porque me daba mucha ansiedad solo estar en un lugar, así fuera esperando a alguien por unos minutos. No me gustaba que la gente me viera sola. Me sentía insegura, nerviosa, y algo tan simple como caminar en la calle o ir en transporte público me agobiaba. Solo lograba sentirme cómoda si estaba en mi espacio de inspiración, en mi zona cómoda, si sabía que mis personas especiales estarían cerca. Por eso salir de mi burbuja era todo un reto para mí. Cuando vine a vivir a España, sabía que vendrían muchos retos, pero no imaginaba que entre ellos estaría vivir sola en otra ciudad a los 18. Todo nuevo, diferente, emocionante, pero desafiante a la vez. Las primeras semanas descubrí lo que realmente era la soledad. Ese silencio y ese vacío que queda cuando eres consciente de que solo estás tú, que las personas con las que compartías todos tus días ya no están, y de repente esa rutina que conocías deja de existir. Y ese es el momento en el que hay que crear una nueva rutina, pero lleva su tiempo acostumbrarse. Los primeros meses me abrumaba el silencio, no sabía cómo llenar ese vacío. Me refugiaba en las series, en la música y en hablar con mis personas especiales a cada minuto. Pero durante 3 meses, por lo menos, me sentía súper nostálgica y deprimida, aunque intentaba ocultarlo incluso a mí misma. Con el tiempo, me di cuenta del regalo inmenso que tenía. Estaba viviendo en la ciudad de mis sueños y estudiando una carrera que amo. Cuando comencé a ver las oportunidades en vez de las limitaciones, todo comenzó a cambiar. Sané mi relación conmigo poco a poco, disfrutando de los momentos para consentirme y hasta las cosas más simples se volvieron especiales, como dar un paseo, leer, ir en transporte público, cocinar, hacer la lista e ir al mercado, caminar por la ciudad sin rumbo alguno, las noches de pelis y series, salir a hacer fotos por la ciudad, componer canciones sobre cómo me siento. Y créeme que no me he sentido más sola porque me tengo a mí. Y me tengo de verdad. Puede que tú también te sientas o te sintieras así en algún momento. Y quiero recordarte que vale la pena vivir estas experiencias que nos ponen a prueba, nos hacen crecer y llegar a conocernos realmente. Sentir comodidad en la soledad no significa que dejes de compartir con la gente que amas. Todo lo contrario, se trata de disfrutar del tiempo de calidad con ellos y contigo a solas. Que no te pese el silencio, los momentos de reflexión y calma. Que en cambio te sientas segura de ti, de planear lo que tú realmente quieres hacer y no esperar a otra persona que te acompañe. De organizarte a tu estilo, hacer las cosas a tu ritmo, tomar decisiones por ti. Sentirte cómoda y feliz con quien eres y donde quiera que estés. Deseo que esta mini historia de cómo pasé de tenerle miedo absoluto a la soledad, a amar mi compañía, te inspire y te ayude a reflexionar sobre alguna situación en tu vida. Si te gustaría seguir viendo videos reflexivos como este, puedes dejármelo en los comentarios o darle me gusta a este video. Gracias por estar conmigo un domingo más, me inspiras todos los días a seguir creando. Les mando muchos caris y nos vemos el próximo domingo.